En 2022, la brecha salarial entre hombres y mujeres fue de 40.960 pesos anuales. Esto de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares 2022. En tres meses, un hombre gana cerca de 10.204 pesos más que una mujer, en comparación con 2020, que esto representa un 13% más a diferencia de la que ya existía. La encuesta nos muestra también la persistencia de la brecha de género. El ingreso corriente monetario trimestral de las mujeres fue 35% menor al de los hombres. Es decir, por cada 100 pesos recibido por los hombres, las mujeres solo obtuvieron 65%. El sector femenino en Querétaro considera que aún debe trabajarse en oportunidades para aquellas que también son madres de familia. Parte del análisis que hace el INEGI refleja que las diferencias salariales se hacen más grandes según la cantidad de hijos que tengan, la edad o el nivel de escolaridad. Bueno, yo acabo de ser mamá y muchas veces pues no dan este tiempo de reposo hacia las madres y los permisos sobre todo para el cuidado de los niños. Creo que ahí no hemos avanzado mucho, está por debajo todavía de lo ideal para llegar a ser como igualitarios con el hombre. No tenemos dónde dejar a nuestros hijos y que se nos facilitara y de ahí poder trabajar, porque si no, o sea, sin esa oportunidad no tenemos dónde trabajar y no hay salarios. Y pues nosotras tenemos que andar viendo pues de aquí para allá. El mayor ingreso promedio trimestral monetario se registró entre quienes tienen solo un hijo o hija, con 22.504 pesos en comparación con 2020, que fue de 19.904 pesos. Se estima que en 2022 el ingreso promedio para las mujeres fue de 19.081 pesos por trimestre, mientras que para los hombres fue de 29.285 pesos. Para Mega Noticias, Telma Herrera.